suerte. ¡Chacarazo contigo! Europeos me siento representado. Presidente, que Dios le bendiga. Lo queremos, señor presidente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo el mejor presidente de México en los últimos tiempos y el segundo líder más popular a nivel mundial, compitiendo directamente por el primer lugar con el primer ministro de la India. Los mexicanos nunca esperaron ver a México ubicar a sus gobernantes en estos lugares. Pero en México, el presidente sigue trabajando arduamente, ya que muchos quieren tumbarlo, desprestigiarlo y verlo derrotado. Pero el pueblo mexicano lo respalda. Tanto es el amor y cariño que le demuestran que los mismos mexicanos curiosos y emprendedores empezaron con la fabricación de miles de objetos para enaltecer su gobierno. En la capital del país y en los eventos del presidente, es común encontrar vendedores que comercializan muñecos del mandatario, comúnmente conocidos como Anlito. Y aunque existen diferentes versiones del muñeco, ya sea por su vestimenta, puede ser de traje, guayabera o beisbolero, o por su función, peluche, llavero, imán, entre otras cosas, hubo uno que llamó especialmente la atención. La juguetería que vende la versión parlante de Amlito, el muñeco dice frases icónicas del presidente de México al presionar su estómago y solamente cuestan 200 pesos, pero por la alta demanda ha estado subiendo de precio. Entre las frases que el muñeco puede decir se encuentra: me canso ganso, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, lo que diga mi dedito. Esto ha llamado la atención de millones de ciudadanos que apoyan a la cuarta transformación, tanto en México como en el extranjero. La figura caricaturizada del mandatario federal fue creada para su campaña en el año 2006 y a partir de ahí se popularizó entre los seguidores. Tal ha sido el impacto de la caricatura que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohibió su uso a Morena o a cualquiera de sus candidatos durante las campañas electorales. Pero el presidente no se ha quedado callado y así fue como el famoso muñeco Amlito llegó a la mañanera. Ya ven que salió un Amlito. Ah, ya no puedo hablar de eso. Que habla el Amlito y dice: lo que diga mi dedito. ¿Eh? ¿A dónde hay? ¿Tienes uno? A ver, pásalo. No, pero ya es Isabel. Sí. Fue Isabel, ¿eh? No. No, sí, sí. Esto lo hago también por, ¿saben por qué? Por los que viven de esto. No, a ellos no, para nada. Diga mi dedito, me canso ganso. Isabel, prepárate para la multa. Adiós, adiós. Los del bloque conservador están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral. Imagínense que el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos de ya saben quién. Ahora sí que
de caricatura. Tribunal Electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién. ¿No tienes ahí los muñequitos? Pero hay de muchos estilos. Esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar. Pero ya estos ya son de dominio público. Ya los prohibieron. Entonces, así te contesto. En este caso de los AMLitos, ¿su gobierno interpondrá algún recurso? No, nada. Sí, es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la transformación. Les tenemos que agradecer. Porque llegar a estos extremos entonces no me extraña nada, pero pues vamos a seguir adelante enfrentándolos. ¿Por qué no les muestras la encuesta de ayer, la internacional, de cómo estamos? ¿La puedes explicar tú? Esta la hacen cada semana. Estamos en segundo lugar en el mundo. Es presumir un poquito, ¿no? Tirar aceite. Esta encuesta la hace una empresa estadounidense. Una empresa estadounidense. Morning Consulting. Sí. Y bueno, pues los resultados de esta semana la saca todos los jueves y hace pues un muestreo a nivel internacional. El presidente de la India sigue encabezando las preferencias de su población con el 77% a favor y tiene el 19% en contra de su mandato. Y en segundo lugar está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el 61% de aprobación y un 35% de desaprobación. El siguiente es el primer ministro de Alain Berset de Suiza, con el 59% a favor de la población y con un 29% en contra. Le sigue Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, que tiene el 53% de aprobación de los brasileños y un 41% de rechazo. Todavía el mandatario de Australia sigue teniendo un porcentaje más allá del 51%, tiene el 51%, Anthony Albanese, y el 35% en contra. El resto de los mandatarios, Giorgia Meloni de Italia, Pedro Sánchez de España, Joe Biden de Estados Unidos, Justin Trudeau, pues tienen menos del 50% de aprobación. Y así, si quieren podemos ir uno por uno, pero ya, lo importante son los que tienen más del 50% de aprobación. Sí. Van a decir que egocentrista, vanidoso, creído, arrogante, prepotente. Bueno, pero hay que seguir adelante.